Déjame saludar a Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda. Jorge, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bien, bien. Bueno, un gusto saludarlo. ¿Cuándo nace la buena onda con Cristina? ¿Recuerda cuándo la conoce por primera vez? ¿Cuándo la ve mano a mano y ya para ustedes hay una energía importante? Porque lo veo en actos, lo vi el otro día allí con Cristina y hay una buena onda que no sé cuándo nació. ¿Recuerda? Yo la conocí en el 2009, apenas fui intendente, vino un acto aquí y haría 40 días que... Y bajó del helicóptero y me dijo, me hablaron muy bien de vos, y bueno, y ahí empezamos. Aparte, digo, tengo una historia previa, digo, mi viejo los conocía, tanto a Néstor como a Cristina, mi viejo era un militante de la resistencia peronista, y bueno, y la primera vez que lo vi a Néstor también acá fue inaugurando 50 viviendas, yo era secretario de Obras Públicas, y también bajó de la camioneta, preguntó por mí, y me hizo ese recuerdo de mi viejo que lo conocí, así que digo, viene de una historia preexistente sin habernos conocido, pero sí con esta relación y esta referencia de lo que había sido la trayectoria militante de mi viejo. Es increíble lo que genera Cristina, ¿no? A favor y en contra. Hay gente que la mira y llora y hay gente que no le quiere pasar ni por al lado. Es algo increíble, ¿no? Tal cual. Se genera amor increíble y también, bueno, los odios, ¿no? Que se ven y se perciben, ¿no? En cada una de las manifestaciones, bueno, el intento de magnicidio que fue, ¿no? Una imagen terrible y tremenda, pero bueno, digo, es parte de las consecuencias que pasan en esta Argentina a veces, ¿no? De intolerancia, de continuado. Fíjate, ayer, Nieto 132, ¿no? De una lucha de abuelas de más de 40 años, ¿no? Y todavía se sigue, ¿no? Y todavía se sigue en la búsqueda y todavía se sigue más de 300 y pico de nietos que todavía no se encontraron. Así que bueno, digo, es una historia dura la de la Argentina, pero bueno, digo, esto, como vos decís, genera también un amor muy grande. Y fundamentalmente, digo, de los más humildes, de los más vulnerables, de los que tienen sueños, de los que se sintieron representados por las políticas de ella. ¿Tiene miedo que se termine el kirchnerismo o cree que hay kirchnerismo para rato en la Argentina? Mira, yo siempre digo, yo soy preexistente al kirchnerismo, empecé a militar antes, y vendrán formas nuevas, digo, si el kirchnerismo es un modelo de gestión que tiene que ver con haber dado continuidad a lo que hizo Perón, digo, y vendrán nuevas historias seguramente, digo, no, las cosas no duran toda la vida ni es una eternidad, digo, vendrán nuevas formas, nuevos métodos, digo, el sistema político hoy está muy complejo, empieza a haber reglas del juego distintas a las que hubo históricamente, ¿no? Que tiene que ver con cómo se posiciona la corte políticamente o cómo los medios concentrados actúan de manera virulenta en teoría con la justicia, digo, cómo los grupos económicos, esta charla que daban recién ustedes, ¿no? Digo, hablábamos de los mercados, si uno analiza los mercados de la Argentina, manejan menos plata que la quiniela. Entonces, ¿no? Y hay una subjetividad, ¿no? sobre las cosas que pasan en la Argentina, pero bueno, digo, esa también es tarea nuestra, ¿no? De poner blanco sobre negro, trabajar en transformar la realidad cuando nos toca gobernar, y bueno, y esa es la tarea que tenemos que hacer cada uno. Ferraresi, buen día. Rosario Ayardi lo saluda. Le pregunto por la coparticipación. Usted recién habló de la Corte, porque esta pelea que se está dando entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires obviamente involucra a la provincia de Buenos Aires. Avellaneda es parte de esta provincia. ¿Qué significa esta pelea para usted? Primero, digo que es un posicionamiento político, no tiene ninguna cuestión jurídica. El primer decreto de Macri tendría que haber resuelto la transferencia de recursos para sostener el traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad, y hasta ahí estaba bien, digo, porque era un compromiso que existía. Los fondos fueron más del doble, y el presidente Alberto Fernández hace, creo, un año y medio, dos, hizo esta reparación de que la ciudad reciba el costo de la transferencia de la Policía Federal y el resto lo distribuyó de manera, la primera etapa a la provincia y después en esta segunda etapa y estos años en toda la Argentina. Y como digo, la verdad que es totalmente injusta, la ciudad más rica de la Argentina, digo, para que nos ubiquemos, son 6 años de presupuesto municipal de Avellaneda. Lo que le tiene que transferir. Lo que tiene que transferir, así que imagínate la cantidad de dinero, ¿no? En detrimento de que van a tener que ir provincia por provincia a ver qué cosa no se hace, ¿no? Porque, digo, ya el presupuesto está aprobado, por eso también, digo, la iniciativa del presidente de mandar la rectificación del presupuesto o el reordenar el presupuesto en función de que la torta hay que cortarla en porciones distintas, y esas porciones distintas es cortar porciones más chicas para la provincia y la más grande para la Ciudad de Buenos Aires, así que también es un muy buen debate
que se va a dar en la Argentina. Ahora, lo que dice el gobierno de la ciudad es que es falso esta discusión que dan los gobernadores, el presidente, de que le sacan plata a sus distritos para dárselos a la ciudad. Y no es falso porque la distribución de la coparticipación es 100%. Si vos cobrás el 2 y ahora cobras el 3,95, hay un 1,95 menos que hay que distribuir entre el resto de las provincias. La cuenta es... Cristina lo dice muy bien, con los números no se puede mentir. Después uno puede dialécticamente, hacer lo que uno crea, pero los números son muy, muy, muy claros. Si cambia el porcentaje de distribución, cambia el monto que uno recibe, y si cambia el monto que uno recibe, quiere decir que otros van a recibir menos. Estamos a 3 días de iniciar un año electoral. La vicepresidenta, con usted al lado, en Avellaneda, inaugurando el Polideportivo Diego Armando Maradona, le pidió a los militantes, a los dirigentes, que tomen el bastón de mariscal, que salgan a militar, que reúnan gente, que hablan con la gente, que... ¿Tienen candidatos, no tienen candidatos? ¿Cómo se construye en el frente de todos con una Cristina Kirchner corrida de la boleta electoral? Mira, yo creo que esa definición es buenísima. Nosotros siempre tenemos una dificultad, ¿no? Preguntar para hacer. Y dijo, bueno, no pregunte más, hay que hacer. Y también digo, ya lo venimos haciendo. Fíjate que el acto del Estadio Único de La Plata no fue una casualidad, fue la consecuencia de una cantidad de compañeros que venimos trabajando hace 4 o 5 meses, digo que nunca había salido en medios porque tenemos el respeto de trabajar en ese sentido y que nadie lo filtra en ningún lado, así que digo, lo venimos haciendo. Y tenemos que construir, yo creo que más importante que el candidato es construir una propuesta electoral que contenga lo que hemos hecho bien, pero que resuelva lo que no hemos podido lograr en este gobierno. Así me parece. Nosotros estamos de frente a una primaria, hay que articular con todos los sectores las reglas del juego de esa primaria, y me parece que para nosotros va a ser un muy buen ejercicio generar y plasmar un programa político con hombres y mujeres que estén en condiciones de poder hacerlo, porque si uno, yo que sé, ahora estamos muy futboleros, jugamos con 5 defensores, 4 mediocampistas y un delantero que hace 23 partidos que no hace un gol, va a ser difícil que ganemos algún partido. Entonces, bueno, si tenemos un goleador, va a ser mucho más fácil. Entonces, esto también, cada propuesta electoral, cada modo de gobierno necesita de las características de alguien que haya mostrado en su trayectoria, en su historia, en su compromiso ideológico, que lo va a poder lograr, lo va a poder ejecutar. Así que me parece que yo lo veo muy bien, muy sano lo que va a venir en el año que viene en esta construcción del debate. Ahora, entonces le hablo en términos futboleros. El goleador del equipo parecía ser Cristina Kirchner, que ahora se corre. ¿Puede aparecer otro goleador que sea Sergio Massa, porque acomode un poco la economía y pueda ser candidato? Yo creo que todos tienen condiciones de hacerlo. Yo con la frase de Cristina me quedo con que voy a hacer lo que tenga que hacer para que la elección se gane. Así que no cierro esa puerta de que Cristina puede ser candidata, pero yo también hay muchos gobernadores que están en condiciones de serlo. Va a haber un proceso también que muchos gobernadores adelantaron su elección y van a estar en condiciones de ganar su provincia, pero también después de proponerse para presidente. Ese creo que va a ser un proceso que va a pasar próximamente, pero me parece que lo importante es poder definir el perfil de gobierno que uno quiere y con el perfil de militantes que uno quiere. Sergio está haciendo una tarea en economía que va dando resultados positivos, los números así lo indican, pero después veremos cómo se plantea él su futuro, y probablemente tenga el derecho a estar en una primaria tranquilamente, de la misma manera que el presidente Alberto podrá hacer o podrá elegir alguna persona que siga con su estilo y su forma de gobierno. Bueno, entonces me parece que viene una muy buena etapa. Esto de cara a la sociedad, fíjate, nosotros tuvimos un problema, ¿no?, como gobierno, que fue no tener un programa de gobierno. Nuestro objetivo era que había que derrocar al neoliberalismo. Entonces, vino el tratamiento de la deuda externa y pensábamos distinto. Y eso fue un punto de inflexión que generó daño a la fuerza política, porque tomamos medidas de gobierno que había otros que no estaban de acuerdo en cómo se tomaron. Y eso no debería pasar más, Nosotros debíamos tener bien claro, ante cada temática, cuál va a ser la propuesta de gobierno. ¿Qué haremos con los salarios? ¿Qué haremos con los precios de los alimentos? ¿Qué haremos con la deuda externa que 2026-2027 tiene vencimientos casi imposibles de pagar? Así que también viene un debate que va a estar bueno. Sí, ayer Alberto Fernández decía que alcanzaba la unidad, o que lo importante era la unidad.
en 2019 lo importante fue la unidad, ¿no? Esto de que nos unimos para ganar y pasó eso. Después no tuvieron un programa en común, no sabían hacia dónde tenían que ir y pasaron las internas. Hoy parece que no alcanza solo con la unidad del Frente de Todos, que más allá de las internas sigue. Por supuesto. Por eso digo, nos debemos ese debate, digo, más allá de crear un proceso de unidad que se plasma en una primaria, digo, porque no necesariamente todos los candidatos tienen que tener el mismo perfil, y en ese abanico de perfiles, alguno ganará y el resto acompañará, digo, y después el futuro gobierno se construirá de todos los sectores, pero me parece que no tenemos tiempo, no alcanza con la unidad, digo, la unidad es esencial, es necesaria, hay que ampliar esa unidad, pero lo que hay que tener claro también, cuáles son las medidas de gobierno que uno tiene que tomar, bueno, y no todos estamos en condiciones de tomar las mismas medidas, ni todos sabemos hacerlo de la misma manera, así que me parece que nuestra responsabilidad es esa, y bueno, y en ese sentido vamos a ir, eso es lo que nos pide Cristina, y por eso a construir ese espacio con esa contención, y después, bueno, después aparecerán los candidatos, así que esa es la tarea primera. Usted habla de primarias, ¿se imagina entonces que vayan varios candidatos, no tanto un candidato de unidad como fue en 2019 o como viene siendo en el peronismo, sino que pueda ser una primaria que le compita a una primaria que va a ser muy competitiva como es la de Juntos por el Cambio? Y nosotros debemos hacer lo mismo, una primaria muy competitiva, digo, probablemente, digo, el Juntos por el Cambio tiene un abanico de centro a derecha con distintas características, los halcones, las palomas, no el radicalismo. Nosotros tendremos que generar también candidatos de centro hacia el lado de la izquierda, digo, cada uno con sus características, con su forma, con su método, con su construcción, y después la voluntad popular. Digo, uno toma decisiones en función de la cantidad de votos que tiene y de la capacidad que tiene de ejecutarlos, así que me parece que nosotros creo que tenemos que ir en ese sentido, debemos ir en ese sentido, porque no hay una manera de sintetizar, porque la verdad que los debates cuando uno está en el gobierno no están buenos, porque uno cuando está en el gobierno tiene que accionar, tiene que ejecutar, tiene que construir, tiene que tener claro hasta dónde va, y digo, y la gente cuando lo vota tiene una esperanza en función de lo que uno plasmó, planteó en un proceso electoral, así que me parece que lo alcanzó en su momento, pero me parece que sí es necesaria, pero no suficiente. Pero sí, lo suficiente es tener un programa político que explicite bien lo que vamos a hacer cuando nos toque estar en el gobierno. El otro día hubo un reconocimiento a los campeones del mundo en San Martín, Palacios, que es tucumano, pero vivió mucho tiempo en el partido, en la localidad, y por supuesto también Enzo Fernández. ¿Intentó lo mismo con De Paul, con Papu Gómez, por ejemplo, en Avellaneda? Hoy los declaran ciudadanos ilustres. No, yo la verdad que no los abordé. Digo, no me gusta montarme. Sí, no me gusta montarme sobre el éxito de otro. Me parece que cada uno tiene que generar su proceso, sentirse tranquilo. Además, nosotros el año pasado habíamos reconocido a De Paul, digo, como ciudadano destacado. Vino la mamá a recibir ese premio, él mandó un video, así que tranquilo. Lo que sí hicimos un reconocimiento el otro día a distintos deportistas que, más allá del presente, ¿no? Porque digo, el éxito del presente siempre es importante, pero digo, mantener la coherencia y la ética a lo largo del tiempo también, y por eso digo, reconocimos a Negro Enrique en este polideportivo, ¿no? Nadador, Osvaldo Portas, que está desaparecido, y Molnar, que es un pibe de Corina que jugó en la primera con Argentino Junior, y un concejal que ayudó a construir ese polideportivo cuando inició con un club de barrio, Beto Rodríguez, otro de las canchas, así que digo, fuimos más en ese sentido, y también reconocer otra cantidad de jugadores de Avellaneda que habían llegado a lugares importantes, bueno, que nos acompañaron en este tema, porque bueno, el polideportivo va a generar 5.500 pibes que van a poder ir, que van a tener una puerta muy importante en poder tener el deporte como una herramienta. Ya vamos por 14 polideportivos más un centro de alto rendimiento, 25.000 pibes que hacen deporte en Avellaneda, entramos en la etapa competitiva y también firmamos con Argentino Junior el tema de captación de jugadores, que esa captación de jugadores va a ser que los jugadores de Avellaneda que lleguen, 5% va a ser para los clubes de barrio de Avellaneda, así que bueno, vamos a avanzar. Sí, la verdad que estuvo bueno, digo, tiene Argentino una tarea de inferiores impresionante, ya lo vimos, le mostramos toda la infraestructura que tenemos, porque nosotros estamos ya en fútbol competitivo, estamos previo a jugar el regional, subimos 4 categorías seguidas, digo, porque el deporte social inexorablemente termina en el deporte competitivo, ¿no? Y la verdad, bueno, tenemos inferiores, tenemos muchos pibes que tienen mucha ilusión. Y también, digo, nuestra experiencia fue, ¿por qué ganamos 4 categorías seguidas? Porque, bueno, cuando hicimos la convocatoria competitiva de fútbol de Avellaneda, vinieron
muchos pibes de 21, 22 años que habían quedado libres y no supieron reinsertar de los equipos grandes, claro, de Avellaneda, Racing, Independiente, ¿no? Claro, claro. Entonces tenían un deseo, ¿no? Y tenían un sueño, tenían una ilusión y, bueno, y lamentablemente, bueno, no todos llegan y, bueno, ya que tuvieron un aporte, la verdad que tienen un equipo maravilloso, se entusiasman y, bueno, y eso sea poder agarrarlos de chiquito con el proceso al revés, ¿no? Que tengan la posibilidad de entrar al sistema y no que el sistema los expulse, la verdad que esto lo... Lo vimos primero con Raúl Sanzotti, que nos visitó a Avellaneda, sí, en la estructura deportiva, y bueno, y por eso firmamos con Malaspina el otro día este convenio con Argentinos Juniors. Dígame, Jorge, ¿a usted le gustaría ser siempre intendente de Avellaneda o algún día le gustaría ser, no sé, gobernador de la provincia? Yo tuve la experiencia ya de ser ministro y yo la verdad... Está bien no, ahí. No, soy joven, sí, no, aparte digo, ya tengo una edad que... Digo, estoy viejo para joven y joven para viejo, ¿viste? Estoy en un punto estamos medio, igual. ¿Viste? En un punto medio complicado. Y también digo, uno tiene que tener un momento de la vida donde dedicársela a uno, ¿no? Y así como voy a ser candidato a intendente nuevamente, voy a terminar ya el próximo mandato con 66 años y creería que bueno, que hasta ahí está bien, por supuesto. Pero después me gusta aportar mucho a la construcción, ¿no? Digo, por esto también me fui del ministerio porque... Ahí lo que hablábamos con tu compañera, el tema de tender puentes, el tema de la unidad, está muy bien, pero digo también digo relacionarse de manera adulta, digo, por más allá que uno no coincida en algunos temas, eso no tiene que ser que sea una pelea de vida o muerte, sino mantener esa relación humana que tiene que sobresalir por las cuestiones del pensamiento, pero después, bueno, digo, en la política hay que ayudar, así que no creo que desde este lugar puedo ayudar más que como estaba desde el ministerio. Así que, bueno, por ahora tengo el norte-este, el año que viene ser candidato a intendente y, bueno, y gestionar Avellaneda los próximos 4 años. Quiero mucho Avellaneda, yo soy de Lanús, nací en Lanús. Aparte de pero... gran hincha de Independiente. Exacto, ¿sí? Y bueno, yo fui al colegio Madre de Misericordia, ahí en la calle Brasil. Estuve muy cerca de ir al San Martín, en el secundario. Claro. Muchos chicos del Piave, de la plaza, así que conozco mucho a Avellaneda, nací en Lanús, pero le tengo mucho cariño. Le mando un abrazo grande, Jorge. No, gracias, Gustavo. Un abrazo para vos, para todo tu equipo, a todos los docentes. Tengo un buen año. Gracias, y buen año para ustedes. Gracias. Bueno, Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda.